kiss my lips, kiss me all over. Are you gonna take that risk, cause we're only getting older. I said kiss my lips, and do it all over. I know you weren't expecting this tonight. And get your hand off my hip. Superman Grifo y el pelotazo para Perrito González. Corta Costa de las divisiones, digamos las categorías menores. Uno de ellos es de la primera C, Gian Bussi, Deportivo Italiano. Se habla de Carneluto. Ya fue de alta por suerte Isaías Solariaga, el central del conjunto Trueno Verde, que sufrió un choque de cabeza con Velázquez, hundimiento de crack. Lo va a hacer para Burcio. La tiene Burcio, la controla Burcio. Camacho que le gana, Musón que la quiere hacer rebotar. No se va esa pelota todavía, retroceden para Palma. Palma que mete el centro, Parni que sacará de Camacho ante la presión de Cérica. De cachetada la mete ahora para Melivilo. Corta muy bien a Costa. Le va cayendo a Pastel. Pastel más se la regala a Bellone. Se viene Bellone, la personal de Bellone. Frena Mauro. La pausa de Mauro. Aguanta Mauro, le están cometiendo falta a Mauro, la recupera Palma y Matos con el monito Ortiz, se manda el monito, va Ortiz, engancha Ortiz ante Acosta, Acosta muy firme, Acosta 19, va en búsqueda del descuento el canario, Matos, Ortiz y va, seguimos, se viene Flandria con Fergonzi, Fergonzi el centro, la tuvo que sacar Acosta al córner de Flandria con Altuna, el centro de Altuna, segundo palo y otra vez la saca Costa. Colisión de Dimitri Puccini, el perrito González, el freno del perrito, el centro del perrito, la saca Costa. Latino Ortiz en cancha, Ortiz ante la marca de Costa y va Ortiz con Flandria, va Ortiz para Flandria, sigue el monito, corta bien a Costa. Él maneja la salida de Boca, levanta para que de cabeza, va el sella como terminaba cortando por allí Federico Acosta, argentino señor, atrás está la lucha hoy
entre el Blau de Puerto Madrid, que tiene 69 puntos, seguido cerca por el complejo Leoncio Benítez. Créame que la noche está ideal, pero el fútbol hasta aquí no acompaña. A ver si se ilumina Pablo Burcio. La aguanta Burcio. Marco Miño, que la cara a cara. Cerito Costa, me gusta esta paradoja, ¿eh? Siempre que la tenga Miño. Puede ser interesante, aquí va. El pibe Miño quiso conectar el centro por lo bajo. Levanta Suiza. Apurado en la salida. Hasta Lidia, se equivoca. Lo que quiera Cerito Costa. Combina con Pablo Burcio. Aquí está. Entre la de Formica. Centro surdo al área. Puede conectar el lleno, Valseria como. Y la cubriendo la salida en su sector. Murcio, ¿se animará a pegarle Bush? ¿Sí o no? Distribuye para el sector de Federico Acosta. En dos tiempos, ¿eh? Se viene diciendo de héroe. Fuente convirtió el penal contra el Instituto. Primer gol de Chaquinho. En la temporada. Es que no podía la Costa. Llega hasta el fondo del área, manda al centro cruzado. Llegó Federico, gol. Espacio para elegir. Sector de Acosta, manda el centro cruzado largo al área. Le gusta Murcio. Federico Acosta apunta, dispara Acosta. Nada, nada. Lateral. Bueno, todavía no llegamos al minuto de juego. Se chocan los hombres del Violeta. Otra vez Federico Acosta juega con el 7. Solaro Ramírez, otra vez de primera buscando a Martínez. No podía dominarla el hombre de los Andes, pero ya recupera otra vez el Mil Rayitas con Nicolás Ramírez. Atento. Miren, una vez que se instalan en el ataque, que generalmente es a través del contraataque, llega con mucha gente y eso seguramente le significa algún problema en el retroceso a los Andes. Alonso, cerca de primera. Nicky, el Mil Rayitas, el centro de Brites Ojeda, que viene para Sosa. Despejaba. Breda juega con Martínez. La clave me parece está por el sector izquierdo. Aquí se viene Nicolás Ramírez. Lo va a encarar a Federico Acosta. No puede pasar Ramírez. Y encima Federico Pito con Walter García. Ahora sí viene el pelotazo para Nicolás Ramírez. La domina el número 10. El mano a mano con Federico Acosta. Por ahora, en casi todas ha ganado el hombre del Violeta. La temporada que viene con el fútbol de la B Nacional y de todas las categorías en el fútbol argentino. Por esta situación que vive la AFA. Aquí para salir a cortar. Aquí viene el envío de Mayo. Jugada preparada al segundo palo, saltó Cérica. Allí le bajó Nicolás Álvarez y se perdió el gol. ¡Increíble! Le cae a Brites Ojeda, pelota al área para que salte Matías Linás. Saltó pero no pudo hacerse el balón. Sin embargo, el balón que pica en el área y la captura a Nicolás Ramírez. El que lo marca por allí es Federico Acosta. Logra hacerse del balón. El campo de juego está en estas condiciones, que no es de las mejores. Sumado también a la lluvia constante de la jornada de hoy y de anoche también. No puede ganar, y sé que lo debe estar escuchando a mi amigo Aníbal Condori, que sufrió la pérdida de la madre hoy día, pero me dijo que mándame saludos, que te voy a escuchar por el partido de gimnasia, así que le mando un saludo grande a Aníbal. Jugar Sánchez, que se equivocaba, sí, toca hacia atrás, lo complicó Falcón al jugador Alonso, que terminaba saliendo bien, y ya eso no pueden salir Sánchez y Cotter. Sí, están muy metidos o están muy bien marcados por los jugadores. Estudios en el estadio Bicentenario de San Juan, y lo que arrojaron que Messi sufrió un traumatismo en el lado izquierdo de la zona lumbar y la parrilla costal. Después le realizaron otra en un nosocomio de la ciudad de San Juan, donde los resultados dieron para que venga López nuevamente a tirar el centro. La pelota va por arriba, pero es muy pasado, ya va a llegar nadie por seguridad. Vuela mucho por el aire, va poco por el piso y se hace ordinario el partido por momentos. De hacer el tiro libre, viene el envío de Coria buscándolo a Pedroso. Hay un rechazo, el 1-0 por el gol de Cérica a los 7 del primer tiempo. Este es Castro, que trata de desbordar por izquierda, no puede. Con Acosta, la pelota se pierde en las manos. Sotelo mete la pelota al área, buscándolo al 7, a Pedroso. ¿Controla Pedroso o no controla nada? Sotelo, ahí está Guillermo Sotelo. Metiendo por bajo para Pedroso, surge del fondo Acosta.
Es el 4 el que lleva la pelota y dándole la pelota a Gaspari. Mete un pelotazo larguísimo Gaspari, buscándolo a Pedroso y a Costa. Termina Sotelo, que trata de encararlo, encara y lo pasa a Brizuela, que juega con Castro. Sin embargo, se recupera Federico Acosta. Ahí está Acosta, el 4 de Villa Dálmine. Busca a un compañero, no tiene a nadie para jugar. Ahora sí, buscando a Brizuela. Se viene, me parece, el 14. Fue el mismo Álvaro el que lo frenó al cambio. Ahí viene jugando la pelota Federico Acosta. Tiempo. Hay un hombre tirado, ¿eh? Hay un hombre caído de Crucero del Norte. Sin embargo, el juego sigue, Brites que no puede, el que saca es Fede Acosta, da el volante, recorre todo el sector izquierdo de la cancha. Acosta ha andado bien también, ha sacado el campeonato de la última fecha, pero será difícil que el Funerero llegue con chances en este ritmo arrollador de Talleres que lleva. Norte, el gol de Cérica, con el que finalmente le ganaron a los misioneros, jugando por bajo encontraron los caminos. Ahora juegan los nervios acá en Campana, sobre todo los nervios del visitante. Patada de Agustín Gómez a campo rival. La saca Dalmina de costado. 17 los minutos, balón al área. Lo quiere Altamirano, pero antes la marca para sacar de Federico Acosta. El centro que llegó sobre el área. Cabezazo buscando Frizetti ahora. La posibilidad. Mano. El disparo, el gol. La salida de Dalmina nuevamente. Felia Frizetti. Mete Ruizosa y le va a quedar a Barbosa. Lateral de Almagro. Pero a Sansotre. Pasa Sansotre. Encara el 3. Tocó para Barbosa. Llega la marca. Lateral. Buscar, claro. Quiere salir rápido y no tiene gente para salir rápido. Termina reventando la pelota. A buscar a sus delanteros. Libre. Cobró la mano. No, finalmente. 20 minutos. Pelota larga. Que termina en el área tricolor.